Señor, abre mis labios. Amén.
Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu corazón nuevo. Thank you.
De la boca de los niños de pecho, Señor, ha sacado una alabanza. Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él os encuentre en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Dios la socorre al despuntar la aurora. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dijo Marta: Bendito sea el Señor Dios de Israel. Por
Adoremos a Dios que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Señor, Padre de todos, tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria. Escúchanos, Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad, que tú mismo nos has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor. Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti, para que respondamos con presteza a tus llamadas. Escúchanos, Señor. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y presérvanos de todo pecado. Escúchanos, Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo quiso aceptar la hospitalidad que Santa Marta le ofreció en su casa, haz que nosotros, por intercesión de esta santa, estemos siempre dispuestos a servirte en cada uno de nuestros hermanos, y así merezcamos ser recibidos por ti en las moradas eternas, al final de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella. Pidamos que nos bendiga y que nos enseñe también a escuchar al Señor, a ser obedientes a la voluntad de Dios. En esta Santa Misa, como lo hacemos siempre a esta hora, a las 9 de la mañana, el Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe, los sacerdotes que trabajamos aquí, nos reunimos para hacer oración juntos, para orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy oramos también por nuestros hermanos peregrinos de la empresa IAXA, la familia Briceño, Coordinación Aduanal y Comercio Exterior. Pedimos que el Señor les conceda abundancia en su amor, en el trabajo y que también prosperen siempre unidos como hermanos. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE El Sembrador y también a nuestros hermanos cantores, ya no niños, ya estos adolescentes que hoy terminan un ciclo aquí en la Basílica, un ciclo de servicio, de entrega, de amor. Hoy entregarán al final sus sotanas para comenzar una nueva etapa en su vida. Pero que este trabajo que han rendido aquí dé fruto abundante para ser testigo siempre del Señor, del Dios por quien vivimos. Con humildad ahora pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo y nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel.
Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Ofrécele al Señor tu gratitud. Ofrécele al Señor tu gratitud. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y se convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Ofrécele al Señor tu gratitud. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Ofrécele al Señor tu gratitud. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques, y tú me darás gloria agradecido. Ofrécele al Señor tu El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos
habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos propone meditar en la figura de Santa Marta, una mujer que hospedó a nuestro Señor Jesucristo en su casa. Una mujer llena de amor, de servicio. Tres veces nos habla la Escritura de esta figura. Cuando recibe a Jesús y le dice: oye, mi hermana está ahí escuchándote, pero no ha hecho nada de qué hacer. Y Jesús le insiste: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. El Señor no estaba invitando a ser flojo, no. Nos estaba invitando a hacer oración. Si Jesús estaba ahí presente, había que atender a Jesús antes que otras cosas. Y Jesús está presente en nuestras vidas, pero muchas veces nos preocupan otros factores, otras circunstancias, y hacemos al Señor a un lado. Sabemos que está ahí, pero tenemos otras preocupaciones, y el Señor nos diría: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, siendo que una sola es necesaria. En otra ocasión recibe al Señor cuando su hermano Lázaro ha muerto. Ya está en la tumba. Y mientras María se queda ahí llorándole a su hermano, Marta sale a recibirlo y viene la circunstancia de la proclamación que hoy hemos escuchado. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Esa profesión de fe tan importante para todos nosotros. Buscar a Jesús, aún en el momento de nuestras tristezas, aún en el momento de la muerte. Buscar al Señor en cada momento de nuestra vida. Y en la otra ocasión que nos habla la Escritura de Marta, es cuando se da un banquete poco antes de que Jesús entre a Jerusalén para
ofrecer su vida por nuestra salvación. En las tres ocasiones Marta resalta como una ama de casa preocupada también por las cuestiones domésticas, por el trabajo ahí en la casa. Pero se ve cómo va creciendo en la fe, cómo también se adhiere a esa gracia la hospitalidad ahora convertida en una hospitalidad de amor, de entrega, de servicio y sobre todo de oración en la confesión de su fe. Marta, pues, representa a todas aquellas mujeres que en el servicio doméstico, sean amas de casa o pues trabajadoras en la casa, viene la circunstancia de profesar digna y conscientemente la fe en el Señor, la fe en el resucitado. No nos extrañe que en Oriente el día de hoy se celebre a los tres hermanos juntamente, a Marta, María y Lázaro. Se celebran como familia con un sentido. Marta confiesa a Jesús como resurrección. Lázaro participa en esa resurrección al revivir, al salir del sepulcro. Y María será la testigo ante la tumba vacía, ante el sepulcro del Señor. La confesión, la participación y el testimonio. Y eso es precisamente lo que nos invitará hoy la liturgia, a vivir al Señor resucitado, a vivirlo con nuestra vida, a ser resucitados ya, no esperar un día, ya me resucitará, no, ya me resucitó desde mi bautismo, ya me hizo partícipe de la vida eterna. Y ahora yo tengo que dar testimonio con mi vida de esa resurrección hasta que llegue en plenitud cuando participemos del reino de los cielos. Pero ya estamos resucitados, ya vivimos con el Señor. Y este sentido, pues, de esta familia de fe, esta familia de hospitalidad, esta familia de amor y de oración, nos invita a ser coherentes desde nuestra propia familia, a servir en nuestra familia, en nuestra casa, atender las labores domésticas también, atender la oración en familia, sí, y también a dar hospitalidad en nuestra propia casa con sencillez, con alegría, dar hospitalidad a nuestros enfermos, a aquellos que han caído en alguna circunstancia adversa, porque muchas veces le cerramos la puerta a nuestros propios hermanos, a nuestros parientes, a nuestros amigos. Hoy nos invita a vivir la hospitalidad y a ser coherentes en el Señor resucitado. Que María, Marta y Lázaro nos enseñen a vivir coherentemente la gracia del Señor y a repetir esas palabras que hemos dicho en el Evangelio. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Dios y roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros, oremos. Escúchanos, Señor. Para que desaparezca del mundo el odio
y las enemistades entre los pueblos, oremos. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor, oremos. Para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz, oremos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar unión donde hay discordia y amor donde hay odio, oremos. Para que como Santa Marta merezcamos acoger al Señor con nuestras buenas obras y servirlo en la persona del necesitado, oremos. Por la peregrinación, empresa y AXA, familia Briceño, coordinación aduanal y comercio exterior, oremos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Por el grupo de infantes del sexto año de primaria, que hoy terminan su etapa de servicio en esta insigne basílica, para que llenos de alegría continúen su formación académica y lleguen a ser excelentes cristianos y ciudadanos. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones, y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Marta, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fue grato su amoroso obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al final de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Marta, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu ungento nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo, contemplándote eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. En esta Basílica de Santa María de Guadalupe, es una tradición muy antigua que un grupo escogido de niños participen en el desempeño del canto litúrgico y en el servicio del altar como monaguillos, para gloria de Dios. Este ministerio, realizado por los infantes de la Basílica durante 3 años, concluye para un grupo en este día. Y les damos las gracias a ellos y a sus familiares por la generosidad manifestada en su servicio a Dios. Muy buenos días. Hay emociones, sentimientos encontrados y momentos en la vida que son difíciles de expresar con simples palabras. Es un honor poder hablar en nombre de mis compañeros que hoy nos despedimos del coro de infantes. El inmenso agradecimiento es lo primero que nuestro corazón siente, especialmente a Monseñor Enrique Glenny Graue, al Honorable Cabildo Colegial, presbíteros, diáconos y ceremonieros, por trabajar con nosotros durante todo este tiempo, a nuestros padres y familiares, que se han preocupado en todo momento por nuestro bienestar, y a nuestros profesores que nos han guiado y apoyado, por enseñarnos no solo a pensar en grande, sino ser grandes. Pero sobre todo, gracias a Dios y a nuestra Morenita, Santa María de Guadalupe, por permitirnos estar a su lado. Es increíble cómo el tiempo pasa tan rápido. Ya no somos niños, pues hemos madurado y aprendido cosas extraordinarias. Hemos compartido 3 años en donde pudimos crecer espiritual, emocional y físicamente. Debemos estar orgullosos por lo alcanzado hoy, pero no es el final del camino. Aún quedan logros, senderos por recorrer, muchas metas más que alcanzar. Debemos seguir luchando por caminar hacia la cima y realizar nuestros sueños más preciados, siempre en la voluntad de Dios y de la mano amorosa de Santa María de Guadalupe. Término citado a Omid Kordestani, quien es su frase resume nuestra vivencia en el coro de infantes. En la vida, tomas las pequeñas decisiones con tu cabeza y las grandes decisiones en tu corazón. Dios les bendiga. La manera de despedirse es entregando la sotanela que un día recibieron al ingresar al coro de infantes y juntamente con ella algunos símbolos que expresan su pertenencia a la institución y que reciben a su vez sus compañeros que inician su último año para que sigan realizando este servicio que expresa la tradición del coro de infantes de la Basílica de Guadalupe. Se entrega el libro de la liturgia de las horas, que es el símbolo de la participación en el canto de las horas litúrgicas que todos los días se realiza en esta basílica. Partituras de los cantos que se ejecutan durante la celebración de la liturgia y en algunos eventos especiales. Ellas son el símbolo de su ministerio de cantores. Un cirio encendido que nos recuerda la luz de Cristo resucitado y presente en cada celebración de la Iglesia, en la que los infantes realizaron el ministerio del servicio del altar. El banderín institucional
que simboliza la pertenencia al coro de infantes, en él aparece la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, cuyo amor maternal llevarán siempre en la mente y en el corazón. El estandarte de la Escuela Cristóbal Colón, a quien se le confía la educación de los infantes de esta basílica y cuyo patrón es San Juan Bautista de la Salle, que amó a la niñez al dedicar su vida para su educación y que desde la presencia de Dios intercede por estos niños y sus maestros. Se entregan ahora los objetos sagrados con que sirven en el altar: incensario y naveta, cruz procesional, ciriales, libro, y acetre, que durante 3 años se emplearon en cada una de las celebraciones. Arreglo de flores, con las que queremos representar a los padres de familia que permitieron gustosos que sus hijos formaran parte de esta institución, significan su esfuerzo y dedicación. Ahora se despojarán de la sotanela y se acercarán para entregarla, señal de que su servicio en la basílica ha concluido. Dariel Antoine Aguilera López. Ramón Jered Altamirano Monreal. Alejandro Barrera Rosales. Axel Chávez Guarneros. Carlos Alberto Fernández Carvajal. Jesús Alejandro Hernández Ortega. Akira Yaquín Cubota Alderete. Carlos Alberto Lara Hernández. Ian Alejandro Moreno Arellano. Alonso Antonio Razo Montes. Casiel Rivera Guerrero. Emilio Francisco Rodríguez Rivera. Leonardo Rodríguez Valdés. Jesús Santiago Tellez Toral. Y Sergio Daniel Vázquez Álvarez. Es difícil cerrar círculos, pero es necesario. Ya no son esos niños que corrían aquí en la basílica. Deben de seguir creciendo. Llevarán siempre a la Virgen muy cerca de su corazón, que ella los acompaña.
Simplemente gracias. Cumplieron. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Celestial princesa.